Bueno, un evento que significa mucho, sobre todo porque la gente del local se siente muy identificada. Es como que sale todo el mundo a la calle, todo nuestro municipio se siente partícipe, y la verdad que muy orgulloso de ver a gente que hace poco deporte y está deseando que llegue la Traíña para salir a la calle y hacer la carrera. Año 2024, novena edición. Aquí estamos otro año más consecutivo al pleno verano, a la entrada del verano. Año tras año vamos creciendo, vamos evolucionando hasta llegar a lo que queremos lograr, que venga todo el mundo a disfrutar. Apoyar y estar al lado siempre en todos los eventos que supongan un beneficio para la salud, pues como por ejemplo significa un deporte como las carreras o el senderismo, el ciclismo, y la verdad es que los niños se lo han pasado muy bien y tienen muchísimas cosas para ellos ahí, hinchables y tal, y bueno, de momento lo veo, lo estamos viviendo con emoción, estamos deseando que empiecen a salir los corredores, ya veo mucha gente por aquí. Y pienso que bueno, que está todo el mundo contento, hay muy buen ambiente y lo veo bastante bien, la verdad. Hombre, SEISA a lo largo de sus 65 años de existencia se ha caracterizado siempre por colaborar y tener unas relaciones inmejorables con su entorno. Para nosotros es un orgullo colaborar en un evento como este, en el que participa tanta gente de tantas edades y que además fomenta el deporte y la vida sana. Tenemos tres modalidades, en la que consiste 29 kilómetros, la más dura, porque salimos con el día en pleno sol, pero ya cogemos la noche. Después tenemos la de 15 kilómetros, que es algo más llevadera, salimos en plena noche, y la de 10 kilómetros, que es una cosa rapidísima, en la que los corredores disfrutan con el haz de luces en toda la montaña hasta llegar a la meta. Primera participación en una Traíña, pero bueno, viendo cómo se desarrolló el entreno, yo creo que la organización va a estar bastante bien. Además, bueno, todas las actividades que tienen aquí montadas, parece que la gente está disfrutando bastante. La prueba, yo creo que es una prueba que tiene mucho encanto, sobre todo cuando llegas a la zona de la montaña y ve todas esas linternas, todas esas luces como una detrás de otra. Es una cosa que emociona, y después también pues una prueba muy competitiva cuando llegas a la costa, todo el mundo se pone a ritmo, y cuando se llega aquí pues la verdad que es una prueba muy emotiva. La verdad es que la prueba no defrauda, año tras año siguen siendo con las mismas características: buena balización, buenos avituallamientos, el ambiente ideal. Sinceramente es una carrera que no me pierdo cada año. Da igual que llegue la última, pero yo no me la pierdo. Bien, la verdad que bastante dura, porque los ritmos son muy altos y agónicos, y la verdad que sobre todo los primeros kilómetros, hasta llegar al kilómetro 11, para poder marcar la diferencia, pues había que marcar unos ritmos muy altos, y ya luego de ahí adelante simplemente administrar la ventaja que había sacado. Muchísimas gracias de todo el sacrificio que hay detrás de una carrera de este nivel, y que la verdad es que es un lujo poder llegar y que todo el mundo te reciba con una sonrisa, con un abrazo. Es algo que hace que la Traíña sea una carrera que no se pueden perder. Yo creo que la organización hay que felicitarla,
Es un evento que no es nada fácil, ya que tienen que tener muchos voluntarios, pero yo creo que todo está saliendo muy bien. Así que nada, les animo a seguir haciendo que la Traíña cada año salga adelante y nosotros los apoyaremos en todo lo que necesiten. La isla no deja de sorprendernos a cada paso que damos, y hoy no será diferente. Hoy empezamos la tercera etapa de donde la dejamos, Roque de los Muchachos. Aquí estamos en el observatorio y ayer hicimos la parte más técnica, pero hoy nos vamos a hacer toda la zona de la caldera, que ya veis que es espectacular, subir, bajar, lo disfrutaréis. ¿De patas vais bien? Bien, bien. A ver, ¿cansados? Sí. No, a ver, recuperada. Y nada, que simplemente es salir y disfrutar, como dijo uno en su día. Este capítulo va a ser largo porque Almudena habla mucho, ¿eh? Yo no me callo ni bajo el agua. No, pero o sea, yo tengo que decir que gracias por la experiencia que hemos vivido esta noche, porque creo que es algo, es un privilegio que bueno, que está aquí, pero que hasta que no vienes no eres consciente de la maravilla que es y de lo que te puede ofrecer. Y la luna increíble, ¿verdad? Buah, con todos los cráteres. O sea, que ¿verdad? ¿Tú lo has puesto en el fondo de pantalla del móvil? Increíble. O sea, es que era una nitidez que digo, pero eso está ahí. Hoy que estamos arriba del todo, empezaremos a bajar poco a poco e iremos descendiendo. Ah, una cosa que me sorprendió. Espera, una cosa. No, un momento. Es que eso, claro, nosotros veíamos la luz en la parte baja y resulta que luego se veía a la inversa. Hay una explicación de todo, ¿eh? Sí, sí. Science. Vamos, señores, empezamos. Comienza la tercera etapa de Transvulcania Inversa. Retomamos la ruta desde el Roque y no podíamos irnos sin descubrir uno de los deportes tradicionales de la isla. Yo vengo de aprendizaje de los pastores históricos, incluso en esta zona. No es un deporte, aunque está como deporte autóctono, pero también bien de interés cultural canario, es una tradición. Es una tradición que viene desde el mundo benahuarita, nuestros primeros antepasados, y es para buscar la seguridad en un trabajo que era el pastoreo, porque aquí el pastoreo se hacía en los riscos, los terrenos planos eran para cultivar, buscar la seguridad en un terreno donde el riesgo es altísimo. La lanza lo que hace es de freno y de estabilización, es un tercer pie que tiene. Nosotros los canarios decimos maña, técnicas, ¿no? Maña, jeito. Todavía es una palabra más nuestra, y es ser ajeitado, tener jeito. Entonces, con eso te permitía hacer ese trabajo un día y otro y otro y otro y toda una vida. Lo que yo aprendí de mis técnicas y se la he intentado transmitir a ellos es también de Maestro Kiko, y Kiko lo aprendió de su abuelo. Entonces, eso nos ha roto. En que tú veas una tradición que es solo nuestra, única en Canarias, que está arraigado en el ADN. Ha sido un placer ver el Salto del Pastor y nada, que muchos años más de esta cultura férrea de la isla, que lo podáis pasar de generación en generación y nada, que no os hagáis daño, porque no. Es un placer veros disfrutar de esta manera. ¿Te está gustando el trail? Me está gustando mucho, sobre todo porque también yo necesitaba una parada vital. Si lleva un trajín de vida, de trabajo, que esto te permite parar, porque ves la naturaleza, ves que esto forma parte del mundo de la vida y la transitamos muy pocas veces, salvo los que os dedicáis a estas locuras, que me parece algo increíble. ¿Cómo se pasa de ser una deportista de élite profesional, rindiendo cada día, entrenando, hacer un stop, retirarse, besar el suelo que me decías ayer? Sí, el tapiz, sí, el sí. El tapiz, y decir, next step. A ver, hay una transición difícil y la experimentarás, porque tú tienes una identidad creada en torno a tu profesión y crees que desaparece y tú te has defendido en el mundo con esa identidad de gimnasta de élite y todos te siguen viendo como la gimnasta, a mí me siguen viendo como la gimnasta. Entonces, yo te veía como la gimnasta. Exacto, pero es importante cómo te ves tú. Correcto. Y cuántas identidades más creas a lo largo de la vida. Y el victimismo que había en torno a mi deporte a mí me molestaba mucho. Digo, las pobrecitas, ¿cómo que las pobrecitas? Diréis, pero qué valientes, pero qué fuertes, claro, claro. Pero qué, ¿no? qué sacrificadas, que eso luego tiene una consecuencia, pero siempre me ha dado mucha rabia. Entonces yo cada vez que tenía unos medios delante era para reivindicar cosas
cosas que no veían. Cuando era deportista es que el no era, vamos, lo sacaba por todos los lados. Y en cambio ahora me cuesta más decir que no porque, claro, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi profesión real ahora? Bueno, soy actriz, pero como el mundo de la interpretación es así, como la Transvulcania... Como la Transvulcania, el recorrido. Entonces dices, bueno, pues tengo que preparar y sembrar en otros sitios. Y entonces tienes como muchas posibilidades, pero no te dedicas a una cosa exclusivamente. Y eso he tenido que aprenderlo, porque yo solo me dedicaba a la gimnasia. Estamos acostumbrados a los deportistas que después de sufrir viene un premio. Y a veces después de sufrir no vienen los premios. ¿Vale? Y esto es importante porque normalmente tenemos el control, decías que, ¿no? Que hablas contigo, entrenas, tal. Al final nos conocemos porque estamos mucho tiempo con nosotros mismos. Si nos escuchamos bien, sacamos mucha información de nosotros y de nuestra personalidad. Que aquí no se termina, que aquí seguimos, que nos queda un rato, ¿eh? Sí. Un poco broma hoy, ¿eh? Me ha gustado esto que has dicho porque yo creo que los momentos cuando es un poco más llano, donde tú ya respiras un poco mejor, vienes de haberlo pasado mal, valoras mucho ese momento, luego te toca otra vez y luego viene otro momento bueno. Entonces yo creo que entiendes que la vida es así. Yo creo que es una réplica de la vida, que no es lineal, que tiene muchas curvas y que sostenerte en los picos, ¿no? Esas subidas y luego que en las bajadas no descuidarte, ¿no? Y ser consciente del proceso es muy bonito. Acabamos la etapa en el Refugio del Pilar, una parada ideal para disfrutar del monte y el espacio natural. Bueno, chicos, por fin ya tranquilitos después de la caminata del día. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que veníamos ya preparados. Porque ayer fue durito. Y me ha gustado saber que vamos a la contra y que ellos, o sea, los que hacéis la travesía, no veis lo que nosotros hemos visto hoy. Correcto. Algún día tenéis que hacerla a la inversa. Íbamos viendo lo que nosotros dejamos atrás. Claro. ¿Y pero bueno, lo bueno es que llegar aquí, al Refugio del Pilar, vinito, unos quesos, el recovery, o sea, esto ya lo tenemos. Una paz aquí también. Sí. Y ahora para mañana ya nos queda la última etapa. Y qué bien huele. Cuarta etapa, eso sí. De pino canario, ¿eh? Este es un pino especial que tenemos en Canarias. Además, hoy el día nos ha acompañado, ha hecho buen día, poca calima, así que... Y más fresquito. Hemos visto más el verde. Así que nada, tú, nos quedan unas horitas para descansar y disfrutar. Sí. Ahora nos quedamos aquí... Buah, es que yo a mí me he echado la siesta encima de una de estas, ¿eh? Yo creo que me voy a dar un paseito aquí entre el pino canario. Mañana última etapa, ¿eh? Mañana... Y a descansar. Me molan los finales, saber qué es lo último, porque tienes como una energía extra. Os diré una cosa, mañana hay sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Otra más? ¿De qué tipo? Mirad el siguiente capítulo y lo veréis. Mañana sorpresa. Esta experiencia no podía acabar sin hacer un pequeño desvío en la ruta para conocer a las pequeñas promesas del deporte de La Palma. ¿Qué se siente después de tantos años fuera de la competición volver a tus inicios, a esa Almudena de pequeña que se ilusionaba con esto? Pues te va a pasar o te pasará a ti que te ves reflejada, yo me veo reflejada en ellas, veo la inocencia, también la vulnerabilidad y de repente pues conectas con tu niña y luego ves sus ilusiones, con perspectiva sabes que hay cosas que no deberías haber haberla sufrido tanto. Y entonces ves el paso del tiempo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que en mi carrera estuve como... Ya lo he explicado como alguna vez, que los últimos años fueron muy difíciles porque yo luché contra la estructura. Y no sentí el cariño. O sea, yo me protegí mucho para no sufrir y cuando he salido, lo último que me esperaba es que 15 años después yo sintiera el calor que en su día no llegué a sentir por culpa de querer protegerme, o sea, porque el público siempre estuvo ahí, las niñas siempre estuvieron ahí, pero yo intenté protegerme tanto que nunca vi, y ha pasado 15 años y no es algo que sea normal tampoco, o sea, yo soy consciente de que esto es algo diferente, no te puedo decir qué ecuación se tiene que dar para que pasen estas cosas, pero pasa. ¿Qué es lo que has sentido en el momento que yo te he visto con una lágrima en el baile? ¿Qué has sentido? Pues que quizás todo mereció la pena, ¿no? ¿Sabes? Y sobre todo, luego también siento mucha responsabilidad, como de forma paralela, porque todo lo que diga haga también, pero luego también por otro lado, por eso escribí Olimpia, para tener un alter ego y que las niñas tuvieran a Olimpia de referente y yo tuviese, pero tengo una conexión muy, muy directa y sé que todo lo que elaboro y hago en galas que hago anuales, o sea, siento
que tiene un eco y una repercusión. Si me pudieras dar un abrazo después de ver esto. Cuando me enteré de que íbamos a dormir en el observatorio, yo estaba emocionadísimo porque recuerdo ir ahí y pensar qué bonito sería pasar aquí una noche, ¿no? Sé que es algo más que especial. Creo que no es algo al alcance de todo el mundo y de la manera en que lo hemos vivido nosotros. Muy bonito dormir allí, pero más todavía levantarse y mirar por la ventana y ver las antenas. O sea, realmente mágico, mágico. Como parte de esta experiencia única en la que estamos viviendo cosas que yo creo que ninguno esperábamos vivir, y pues ha sido fantástico levantarse con esas vistas. Yo creo que lo más bonito ha sido el llegar ahí arriba, poder ver, contemplar todo el paisaje, escuchar ese silencio, ver los colores. Hoy había un poquito menos de calima, podíamos ver los verdes. En esta parte de la isla ya hace un poco más de fresquito, entonces ha sido una etapa diferente y mucha más agradecida. Tenía aquí unas fotitos de cuando yo, no sé si se ve bien, esto fue el Rock de Muchachos en el 95, hace ya unos 20 años, cuando venía con mi familia, con mis padres. ¿Cómo se llama el palo que usan las personas del Salto del Pastor? ¡Ay, espera! A ver, no es un mástil. No sé, el palo del Salto del Pastor. No sé cómo se llama. Bastón tampoco. Era el... La lanza. ¿La lanza? Hombre, ahí está, estoy concentrado todo el tiempo. Era la lanza, que lo he pensado, digo, claro, por la punta. Es que ellos además hay momentos donde pum, la lanzan, y, o sea, la lanzan, pero la lanzan con ellos mismos. O sea, se saltan con la lanza. Y es alucinante. Ah, y han puesto un momento una monedita que era en plan de 10 céntimos para ver si caían en los laterales, o sea, ahí al lado. Me ha parecido brutal, brutal. La charla que he tenido con Pau. Creo que ha sido muy bonita porque al final somos dos deportistas. Yo le estaba anticipando un poco también lo que creo que puede pasarle el día que él decida colgar sus botas o sus zapatillas en este caso, y creo que ha sido un momento muy bonito. Con la ilusión de las futuras gimnastas, despedimos esta jornada. Ahora toca descansar y recargar las pilas para afrontar la última etapa de la Transvulcania Inversa.